Bueno, vamos a ver cómo se hace la anamorfosis. Bien, yo os he hecho aquí un ejemplo de una anamorfosis muy, muy sencillita para que todo el mundo pueda hacer una. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué digo que es sencillita? Pues porque he elegido un modelo, he elegido algo a lo que voy a deformar, pues muy sencillo, como puede ser el peón de un ajedrez. Bien, este peón de ajedrez lo he buscado en internet, he buscado peón de ajedrez, me ha salido esto y entonces lo que he hecho es que he impreso. Ese peón colocado de tal manera en este folio DINA 4, ¿vale? En este folio DINA 4 en posición apaisado, en horizontal, lo he impreso de tal manera que se me quede aquí desplazado en la izquierda, porque yo voy a dibujar hacia la derecha. Bien, lo he centrado más o menos un poquito así en el folio, y a partir de ahí voy a empezar a dibujar. Para hacer la anamorfosis, yo lo primero que tengo que hacer es hacer la cuadrícula, la cuadrícula de este dibujo. ¿Vale? La cuadrícula de la foto para hacer la cuadrícula voy a inscribir la figura dentro de un rectángulo. Ese rectángulo tiene que ocupar la figura tal cual, o sea, a mí no me interesa todo lo que voy a, lo que no vaya a deformar, que haya cuadrícula. Mirad, por ejemplo, aquí hay una línea, aquí hay un, una parte de la cuadrícula que está toda en blanco. Esa la podría haber eliminado, podría haber cortado antes, pero lo he puesto para que para comentaros esto. O sea, no me hagáis una cuadrícula donde no tenga ningún interés lo que hay debajo, sino hay que cuadricular lo que yo vaya a deformar. El alto de la figura, ¿cuánto tiene que ser la foto que elijáis? Pues como mucho tenéis que pensar que os tiene que entrar en el alto de este folio, en este formato apaisado, tenéis que pensar eso, ¿de acuerdo? Entonces yo he cogido una figura de 11 centímetros, la podríamos haber cogido más grande, ¿eh? Pero yo os recomiendo, esta está bien, una figura de 11, 12 centímetros está bien. El alto sí es importante que me mida exacto. ¿Por qué quiero que me mida exacto? Porque como lo voy a tener que dividir, no quiero que haya decimales que me compliquen eso, ¿de acuerdo? Entonces yo he cogido, me mide 11 centímetros, pues un centímetro cada uno, voy a dividir para trazar las rectas horizontales. El ancho, me da igual lo que mida, no lo voy a medir. Lo que me necesite la foto, entonces yo paro aquí. Si paro, podía haber parado aquí, podía haber parado aquí un poquito más. Hombre, menos no porque me queda el peón fuera. Pero por ejemplo, hubiera podido parar aquí. No lo voy a medir. Vuelvo a repetir: no mido el ancho, no lo mido. Ahora, cuando tenga el rectángulo dibujado, pues hemos dicho dividimos un centímetro las alturas, trazamos rectas paralelas con escuadra y cartabón que ya sabéis y trazamos las rectas horizontales. Y cuando tengamos las rectas horizontales, trazamos la una diagonal, una diagonal y esta diagonal me va a cortar a cada horizontal en un punto, ¿veis? A la primera horizontal me corta aquí, a la segunda aquí, a la tercera aquí, aquí. Bueno, pues esos puntos los voy marcando, los he puesto aquí un poquito en azul, no sé si se ve bien. Lo voy marcando, ¿por qué? Porque ahora voy a trazar las verticales con escuadra cartabón paralelas a la altura, voy a hacer todas las verticales de la figura. De esta manera he cuadriculado la imagen que quiero deformar. Y ahora le añado, como en el juego de los barcos, letras en la horizontal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y números en la vertical, 1, 2, 3, 4 así, hasta lo que haya. En mi caso hay 11 centímetros. A alguno puede ser que salgan más, menos no, ¿eh? pero es posible que os tengáis una pieza un poco más grande. Bien, bueno, pues ya tengo dibujada la cuadrícula y ahora voy a empezar a deformar. Muy importante, tengo que unir dos folios, ¿vale? Dos folios en formato horizontal, mirar cómo los he unido, he aprovechado un papel sucio que tenía por ahí, pues he, un, he puesto un, eh, un celo justo por detrás a modo de bisagra, no montan, ¿de acuerdo? No montan. ¿Eh? Y pongo ahí, lo pego, bien, sí. Y ahora ya tengo todo este espacio para poder dibujar. Cojo la mitad del alto de la pieza, como media once son cinco y medio, y hago una recta perpendicular larga, 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 hasta dónde, pues, hasta lo máximo que pueda, hasta lo máximo que pueda. Este punto lo llamo P, vale, punto P. Bueno, pues ese punto P, mirar la línea, no lo dibujo fuerte, a mí no me interesa que esté muy fuerte dibujado eso. Eso todo eso lo hago con el lapicero 2H, ¿vale? La cuadrícula la hago con el lapicero 2H. Y tengo aquí el punto P. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ayudar de un palo largo, yo en este caso tenía esto por casa, pues es lo que he utilizado. Y de cada horizontal de la cuadrícula, ¿vale? De cada horizontal de la cuadrícula. Voy a trazar una línea que vaya de ahí a ese punto P, de tal manera que voy a trazar así todas las rectas de las horizontales van a ir al punto P. Lo que en un principio, lo que en un principio eran rectas paralelas, lo que en un principio eran rectas paralelas, ahora van a converger todas en este punto P. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Es muy importante, ¿eh? Lo que en un principio eran rectas paralelas, ahora van a converger en el punto P cuando tenga eso, ahora voy a, trazar, voy a trazar esta parte del dibujo, me pongo aquí, me pongo aquí en el punto P, trazo una perpendicular a esa recta que había llegado a P y voy a dibujar otra recta más donde voy a colocar el punto V. ¿Cuál distancia es de P a V? Pues la que me permita el folio. En este caso, yo he colocado el punto V aquí, no sé ni lo que mide. Pero yo he puesto esta distancia. ¿Bien? Vale, pues ahora, importantísimo, ese punto V. A ver si entra bien en el, en el vídeo, que no sé si me está entrando bien. El punto V. Y ahora cojo este punto de aquí. Vemos este punto de aquí. ¿Sí? Pues este punto de aquí, con la línea recta larga esta, lo llevo de aquí al punto V. ¿Bien? Y ese punto V me corta aquí. Me corta aquí. ¿A qué me corta aquí? A esta recta, la que venía de aquí a P. Me corta la de aquí a aquí, me corta aquí. Este va a ser el límite de la cuadrícula nueva. Límite de la cuadrícula nueva. Bien. ¿Ha quedado claro eso? Aquí va a acabar. Luego por aquí voy a trazar esta recta, esta recta que es paralela a las alturas. ¿Vale? Este rectángulo. A ver. Este rectángulo que tengo aquí se ha convertido en esto, en este trapecio. ¿Vale? El rectángulo se ha convertido en un trapecio. Ahora, las verticales, ¿de dónde saco las verticales? Pues esa diagonal que he llevado al punto V me corta a la primera horizontal aquí, a la segunda horizontal aquí, a la tercera y así, cuarta y. Bueno, pues por cada punto voy a trazar una recta vertical paralela a la altura. ¿Ha quedado claro? Para él a la altura. Y así yo ya tengo de nuevo una nueva cuadrícula que es esta, pero deformada en un trapecio. Bien, ¿en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste en ir de forma minuciosa, ordenada, concentración, tranquilidad, ¿vale? Ir llevando todo lo que aparezca en una cuadrícula, llevarlo a la nueva cuadrícula, porque aquí volvemos a nombrar. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y aquí volvemos a nombrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces, por ejemplo, empezamos y decimos, ¿dónde tenemos imagen? Tenemos imagen en el 2, 1, tenemos un trocito de la cabeza del peón. Pues me voy a la D1 y dibujo un trocito de la cabeza del peón. ¿Bien? Así poco a poco en la C2 hay otro trocito de la cabeza del peón, pero vosotros fijaos que se tiene que deformar. Aquí, en esta cuadrícula, más o menos va por la mitad de la, de la cuadrícula, ¿no? Por la mitad de ese cuadrado, de ese rectángulo que tengo aquí. Pues yo ahora tengo que tener en cuenta que tengo cuatro puntos, la mitad es este, luego tengo que estirar, estirar la figura. Así poco a poco voy estirando, estirando. Todo esto lo voy estirando, fijaos vosotros, importante, es como que tenéis que tomar como referencia cuatro puntos de cada rectángulo, lo lleváis aquí cuatro puntos y miráis a ver por dónde va el dibujo. ¿Bien? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Y esto para qué? Pues todo esto es porque luego si yo estos dos folios los pego en una pared, que luego os enseñaré la foto, os pego en una pared y con la cámara del móvil hago una foto pegado el móvil a la pared, tengo que ver este dibujo, se tiene que corregir para verlo así. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, pues os cuelgo este vídeo, a ver si os sirve para que vosotros hagáis vuestra anamorfosis. Venga.